a les xarxes socials, algo que no comprem, perquè tant Instagram, Twitter, Facebook són eines que serveixen per a inclús fer pedagogia, no? Avui en dia les xarxes socials tenen moltíssimes ferramentes que permeten fer esquemes explicatius de com no ha de ser la publicitat sexista. Crec que això és una assignatura pendent que té inclús l'Institut de la Dona ni l'Observatori tenen presència, llevat de la seva pàgina web, a les xarxes socials. I això jo crec que també ho han de superar. I crec que també els informes que fan cada any, a banda de pujar-los tots, que només estan pujats des de 2017 i 2018, l'Andalusia sí que estan tots, crec que també han de fer un seguiment més complet dels mitjans de comunicació. Per exemple, a Andalusia el que fan és minuten, fan una revisió de la publicitat que deixen en les principals cadenes de televisió. I després també per a detectar anuncis que igual no s'escapen, no? Per atendre-ho, perquè al final tenen una funció de vigilància, de controlar. No s'han de sentir les empreses atacades. Les empreses han de fer la publicitat, han de fer ús de les eines de màrqueting que, com he dit, són fantàstiques. Però que això no significa que s'hagi d'atacar a la dona, atacar a la seva dignitat, no? I bé, en fi, espero que este estudi servisca perquè les institucions es posen les piles més encara, perquè facin també més campanyes de sensibilització i perquè inclús, jo què sé, si algun institut, algun periodista vol aprofundir més en aquest tema, pues jo crec que és un bon estudi, inclús jo he agafat també molts de la UC, altres estudis que també han publicat acadèmiques de la publicitat sexista. La veritat és que bueno, era un tema que, com he dit, jo com a periodista sempre he escrit bastant de violència masclista, temes de perspectiva de gènere, i quan vaig veure aquesta proposta em va agradar molt. També, inclús jo he après coses, perquè una mai deixa d'aprendre coses. I res, no sé si me n'ha anat de minuts o què, Emília. Jo crec que més o menys he resumit el que més m'ha paregut important d'aquesta anàlisi i, de tota manera, si ara després en el debat o farà falta alguna pregunta més, pues anem comentant. Molt bé, Núria, moltes gràcies per la teua exposició. Jo crec que ha estat bé, sí. Jo volia ara donar la benvinguda a Alejandro i explicar-li que ja hem entès que havies de tardar un poquet perquè estaves en unes classes i que per això t'havien deixat en l'últim lloc per a donar-te més temps i tranquil·litat per arribar, no? Bé, jo ara vaig a presentar a Càndida Barroso, Julià. Càndida és de València i inicialment es va formar com a infermera en la que es va diplomar i màster en gènere i polítiques d'igualtat i tècnica en prevenció de riscos laborals amb estudis en matèria de violència de gènere, entre d'altres. O sigui que és una formació molt variada la que té. Va ser durant 8 anys la secretària confederal de la dona de Comissions Obreres del País Valencià i actualment forma part de l'executiva confederal de Comissions Obreres. Va participar en el Consell de Participació de les Dones i per la Igualtat de València i en el de Paterna. Com a activista feminista pels drets de les dones i persones LGTB, va participar en la Coordinadora Feminista de València, en l'Alerta Feminista, en la Plataforma CEDAW del País Valencià i la Plataforma Abolicionista per l'Abolició de la Prostitució, així com en l'Escola de Pensament Feminista Amèlia Valcàrcel, entre molts altres. Quan vulguis, Càndida. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer la invitación y decir que para mí es un lujo estar compartiendo este conversatorio con todas vosotras. Bueno, y contigo, Alejandro, que no nos conocíamos. Bien, como bien ha dicho Núria, yo creo que cuando te colocas las gafas violeta es un continuo aprendizaje en nuestra vida. Por poneros un ejemplo, anoche, cenando, teníamos puesta la televisión están haciendo los turrones, juguetes, ya están con todos esos anuncios. Y no sé si os habréis dado cuenta que yo estoy alucinada y estoy por hacer una denuncia. El anuncio del turrón Suchar, hay varias, como varias pildorillas que se dice en vuestro argot, ¿no? Pero hay uno que es
un niño sentado en la mesa de Navidad y el abuelo le dice, ¿qué haces ahí, fulanito? Dice, uy, los niños no nos sentamos aquí. Dice, tú no, tú hoy, por ser mi nieto preferido, vas a ocupar mi puesto. Y le cede el abuelo el puesto presidencial en la mesa. Y aparece la siguiente escena, dos nenas, que se supone que son nietas también, en la mesa chiquitina, al margen de la familia. Y el varoncito es el predilecto del abuelo y el que está presidiendo la mesa. Yo digo, tócate las narices. Esto, digo, esto, vamos, es que nos dejan bien clarito cuál es el espacio que tenemos que ocupar las mujeres, subordinado, ¿no? Él es el preferido del abuelo. A mí me parece que es la publicidad, por lo que ha estado explicando Nuria, y por suerte o por edad, que ya llevo algunos años en este tema, desde que el movimiento feminista ha coincidido con las reivindicaciones del mundo académico, ahí ha habido una simbiosis, y fue a partir, yo casi me pondría las fechas, porque lo he vivido en primera persona, ligado a lo que se ha venido a decir la cuarta ola con las redes sociales que han llegado a todas nosotras, ¿no? Se ha socializado. Y fue cuando los primeros recortes aquí en España, yo no voy a hablar, porque el Me Too también es más tarde, es más tardío, pero aquí en España, que los primeros recortes de potentes, 2009-2010, en el 2011 las mujeres ya vimos cómo estaban amenazados todos nuestros derechos y todas nuestras conquistas. Y fue lo primero que se hizo, Emilia, tú te acordarás que aquí en Valencia hicimos unas buenas movidas, fue la Marea Violeta, claro, impulsado por las andaluzas al ver que, bueno, pues que habían recortes, ¿no? Digo esto también porque es verdad que desde el mundo académico se ha hecho la denuncia y sobre todo impulsado después desde el 2007 con la Ley de Igualdad, ¿no? De las discriminaciones. Pero digamos que lo que nos discriminaba la publicidad o el lenguaje sexista se socializó de un modo exponencialmente a raíz de que las mujeres hemos estado, las asociaciones feministas hemos estado mucho más en contacto y lo que una denunciaba aquí, al momento otra decía, pues esto hay que llevarlo al observatorio y tal, ¿no? Y si lo veis, es a partir del 2000, con lo poquito tiempo que me ha costado, he tenido tiempo para chusmear, que digo yo, un poco para referenciar las fechas. Ha sido a partir del 2011-12 cuando nuestro observatorio, que yo creo que está infrautilizado, porque ya estamos viendo cómo tenemos motivos más que de sobra, pues han ido teniendo más actividad dentro de lo que cabe. Nuria ha puesto el de en ese pequeña introducción. Además, me ha venido a la cabeza algunas de las cuestiones que tú has puesto, estando yo en la Secretaría de la Mujer, las denunciamos. Lo de los cementos Levante, eso de los cementos, lo denunciamos en el sindicato. Fue alucinante. Y nos discutimos. Entramos nos personamos y también así SICOM se personó en el caso. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, pero claro, ha costado, que al final lo sancionaron a la empresa, porque bueno, tenían que cambiar un montón de cosas y el tío del camión ese que también llevaba, que tenía que cambiar toda la flota, porque claro, llevaba a las mujeres ahí, bueno, pues como si fuéramos trozos de borrego, la foto en el camión. Y hubo otra denuncia que también todo el movimiento feminista y estando también yo en la secretaría, no sé si os acordaréis, en el 2013, en Castellón, aquella empresa que quería abrir con el Body Sushi, que sí, nos ponían, eran modelos, bueno, porque, no sé, mujeres que les ponían el sushi encima, pretendían que aquello, pues yo creo que al final no abrieron, porque nos tiramos todo el mundo encima. Es cierto, ¿no? ¿Abrieron? Ah, no, si lo frenamos. Que a veces no somos conscientes de los logros que son pequeños, que es verdad que apagas un fuego y te amanecen y te salen 27, ¿no?
pero que aquello a la virtualidad que hemos tenido de estar en red, de comunicarnos, de haber más sensibilidad, de poder explicitar lo que es violencia, bueno, pues estamos potentes, ¿no? Y hay mucha sensibilidad. Y para más muestra también, el Pacte Valencià, que bueno, que ahora el mes pasado hacía el aniversario, pues hemos conseguido rebajar la publicidad de pornografía, o sea, de prostitución, porque aquellos periódicos que tuvieran prostitución, las feministas dijimos que ni un duro de dinero público, bueno, ni un euro en este caso, ni un euro de dinero público, ¿no? Y eso también ha contribuido un poco a que aquellos medios que efectivamente pues, han querido pillar la publicidad, porque es verdad que publicitar la prostitución les da muchísimo dinero, o sea, es un medio de subsistir, pero la publicidad institucional también les da mucho soporte a los medios, ¿no? Y esto ha sido por la presión, porque estamos las mujeres pues mucho más, y algunos hombres que nos acompañan, mucho más sensibilizados. Por contar alguna experiencia ligada a lo que es la publicidad sexista, por mi experiencia en los planes de igualdad, que yo no sé si algunas de vosotras habéis trabajado planes de igualdad en las empresas, lo que más les gusta a las empresas es, bueno, sí, el apartado este del lenguaje no sexista, porque les parece como muy facilón, ¿no? Claro, cuando realmente entras a desarrollar el compromiso, porque claro, ahí aparentemente no tocas duros, pero ahí cuando empiezas a revisar lo que implica y se aplica bien un plan de igualdad en el que cuando hablas del lenguaje sexista estás describiendo todo ese mundo patriarcal, todo ese simbólico que hay en torno al anuncio del suchar o la manera de cómo están distribuidos unas personas en una oficina, unos a una, o sea, la manera de ocupar el espacio, no solo lo que implica el lenguaje, es cuando dicen, jolín, qué pesaditas estáis, ¿no? Porque es verdad que lo primero es los manuales internos, revisarlos y que no sean, que no utilicen el masculino genérico. Pero es que, claro, cuando tú haces un plan de igualdad bien y analizas todo lo simbólico, pues es cuando dicen, ay, pues esto es más complicado, claro, qué razón tenéis, pero es más complicado, ¿no? Por eso es importante también no quedarnos solo en lo superficial, sino analizarlo desde todos los prismas, el tema de el mensaje que se da con lo escrito y con las imágenes y en los espacios. Es importante. Bueno, yo me quedo aquí para luego, si hay posibilidades, hablamos y comentamos más cosas, pero me quedaría aquí volviendo a agradecer la invitación y además felicitando el trabajo y deseando conocerlo en profundidad para compartirlo. Moltes gràcies, Càndida. Efectivament, sí, després d'esta primera ronda on parlareu vosaltres, pues sí que encetarem una altra segona ronda, però ja de conversa oberta, de comentaris, de reflexions, de preguntes. També mirarem a veure si en el xat pregunten alguna cosa o inquirixen alguna concreta d'alguna exposició en concret. Bé, ara vos vaig a presentar a Blanca Ribelles Lerga, que no és Nacho Bermúdez Edo, però bueno, està en el seu lloc. Blanca Ribelles Lerga va néixer i viu a Sagunt. I avui és una empresària i una publicista. Es va llicenciar en Ciències de la Informació, especialitat Publicitat i Relacions Públiques, i és màster en Comunicació Corporativa. Ha treballat més de 20 anys en temes relacionats amb la comunicació, des de gestió de gabinets de premsa fins a comercial publicitari. En els últims anys ha centrat la seva activitat professional en el tercer sector i després d'un període va decidir muntar Munt Comunicació, una empresa dedicada a gestionar la comunicació de pimes. A mi m'agradava buscar a una dona
que estiguera en el món de la publicitat, perquè sempre parlem gent que estem fora de la publicitat. I jo estava molt, molt desitjosa d'aconseguir una dona que estiguera en el, que fora professional de la publicitat, perquè ens explicara un poc el món este, com funciona i què passa que encara està tan retardat en aquest sentit, no? O jo considero que més retardat del que està la societat. És el teu torn. Tens 10 minuts, Blanca, quan vulguis. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per convocar-me. Me fa molta il·lusió. Quan me cridai de Miriam, me hizo mucha il·lusió. En primer lugar, yo quiero comentar que la publicidad es un reflejo de la sociedad. Pensamos que la sociedad ha avanzado mucho en términos de igualdad, pero no es real. No es real. Yo vivo en un pueblo y en un pueblo hablas con todo tipo de gente y te cruzas con todo tipo de gente y ves comportamientos para alucinar mucho. Entonces, yo primero quería decir eso. Luego, cuando se hacen campañas de publicidad, hay como varios factores determinantes. Por un lado, el objetivo que tiene la campaña, es decir, qué es lo que pretende conseguir, qué quiere vender o qué quiere transmitir y a quién va dirigido. Y luego también otra cosa muy, muy importante es quién piensa la campaña, desde qué perspectiva se piensa. Porque en muchos de los casos que habéis comentado, yo estoy convencida que esas campañas han sido pensadas por hombres. Hay hombres que están plenamente concienciados en el tema de la igualdad y, quiero decir, esto no, afortunadamente no es un tema de mujeres, es un tema de toda la sociedad. Pero muchas veces hay determinadas campañas que están pensadas por hombres y dirigidas a hombres. Y dirigidas a un determinado público objetivo, con unas características entre las cuales no está la apuesta por la igualdad. Yo estoy segura que los anuncios que habéis pasado antes sobre cementos van dirigidos a un público muy masculino y que nosotros podemos denunciar lo que queramos, pero el emisor y el receptor comparten códigos. Entonces, yo creo que no se trata de un tema feminista, sino se trata de un tema de madurez de la sociedad y que la sociedad lamentablemente todavía no está madura. Para nosotras pensamos, o muchas veces pensamos, que está más madura de lo que está, porque si estuviese más madura no asistiríamos a espectáculos tristes como el anuncio del Corte Inglés de la mejor mamá del mundo. Mirando cosas para la sesión de hoy, he visto la gente de Abacu, creo que se llama, no, Facua, organizan el premio del peor anuncio en materia sexista y todos los años tienen muchos candidatos. Hombre, es una suerte que exista esta convocatoria y que llamen la atención sobre el tema, pero que el tema sigue estando encima de la mesa. Y volviendo al inicio de mi intervención, esto es porque tanto el emisor como el receptor comparten estos códigos y no están avanzados, no ven con normalidad el tema de la igualdad. Y esa es la principal dificultad con la que nos enfrentamos. Y luego, por otro lado, la publicidad también muchas veces tiene una misión de provocar para que se hable de ella. También es verdad que hay veces que se pasan de frenada y se pasan de provocación. Y, ay, se me acaba de ir una cosa que quería comentar. Ah, sí. Y luego, otra cosa que quería comentar es que esto pasa, pero ya no pasa con grandes marcas. Las grandes marcas a nivel mundial han asumido que no pueden pasarse de frenada porque les perjudica su imagen. Entonces, no porque un convencimiento en temas de igualdad, sino porque son conscientes de que el 50% de la población son hombres y el 50% son mujeres. Entonces, que eso puede generar una mala imagen. Y entonces, las grandes marcas a nivel mundial ya no juegan este juego. Y bueno, esto era lo que yo quería comentar. Sí.
Moltes gràcies, Blanca. Efectivament, ara després posaré, abans de que parli Alejandro, com ell no ha vist el xicotet vídeo, el posarem una altra vegada per a que el veja, perquè tu, a més, has fet referència a aquests casos i Càndida també dels casos que apareixen en el vídeo. I després el posaré jo, altra vegada. Però ara ja, gràcies per la teua des de la professió de què era el que jo volia també. I després també te preguntaré més coses a l'hora de parlar. Sí. I ara vaig a presentar-vos a Montserrat Hormigos Vaquero, que ella és de Talavera de la Reina, de Toledo, i és una gestora cultural i crítica de cinema, especialitzada en l'anàlisi de gènere de la imaginària, de la literatura i el cinema fantàstic. Els seus estudis s'han centrat en temes mitològics i de religions comparades, així com el sexisme present en les imatges dels missatges medials de la contemporaneïtat. També està interessada en els temes d'educació mediambiental i en l'estudi de la relació entre l'art, el ritual i el sagrat. Parlarà sobre la situació de la publicitat sexista en Europa. Montserrat ha participat en diversos congressos al Parlament Europeu sobre el tema i coneix l'actualitat d'aquest problema al nostre vell continent, que no sé si serà molt diferent o no és molt diferent al que passa en el nostre país. Com vulguis, Montserrat, és el teu torn. ¿Me oís ahora? Ahora. Vale. Pues gracias por la presentación, Emilia, y por la iniciativa, que creo que es súper necesaria. Como no nos dio tiempo ayer a hacerte llegar el currículum, supongo que lo has cogido de Wikipedia y estamos aquí hablando de temas medioambientales y otras cosas que no sé yo si la gente estará pensando qué tiene que ver la chicha con la limona. Pero bueno, sí, también he trabajado bastante el tema de la publicidad sexista en concreto. Y a lo que te refieres es porque hicimos en el 2017 en Bruselas, esto partió de una iniciativa del Grupo de los Verdes a nivel del Parlamento Europeo, pero también de otros partidos políticos, para ver qué se podía hacer a nivel de Europa con el tema de la publicidad sexista, porque había, claro, pues, en fin, pavor, porque era una temporada además, que como bien ha dicho la compañera, muchas marcas de moda ahora ya están poniéndole freno a la cosa, pues dando cuenta que la sociedad, la ciudadanía, no está dispuesta a tolerar según qué tipo de imágenes, y de hecho incluso saca marcas de moda con camisetas de I am feminist, quiero decir que se tiran al rollo de lo que sea para vender, evidentemente la publicidad lo que quiere es vender. Pero es que no solamente es una práctica económica, es ideológica, es semiótica y vincula una serie de mensajes que tienen una serie de, en fin, también influye, ¿no? Las personas que están viendo, consumiendo esta publicidad, influye de alguna manera. Si te están vendiendo determinados ideales de feminidad y de masculinidad y determinados paradigmas, a través del proceso de identificación, el consumidor y la consumidora se puede identificar y eso puede crear una serie de, pues eso, a nivel subjetivo, puede ser incluso en muchas ocasiones muy nocivos, y ahora pasaré a hablar, si me da tiempo, que tengo tanto material. El tema de cómo está afectando todo esto, la tiranía de la belleza, a el tema de la anorexia y la bulimia, por ejemplo. Es que, claro, al final ya no es simplemente que retiremos una campaña como una marca de moda que no pienso nombrar, pero yo creo que todas recordamos que se retiró gracias al Instituto de la Mujer en el 2007, si no recuerdo mal, que simulaba una violación tumultuaria con una modelo, no voy a decir la marca, lo que luego más fue copiada tiempo después, poquitos años después, por otra marca de moda, y otra vez simulaban. O sea, ya no es necesario que nos vayamos al extremo de, como comentó también muy bien Nuria, que claro, hay un reglamento de género y hay cosas que la sociedad está dispuesta a legitimar y otras ya que no. Pero siguen siendo mensajes muy sexistas, aunque no sean tan extremos. Solo faltaría que nos tuviéramos que desayunar con ese tipo de imágenes. En cualquier caso, cuando ya se han retirado esas campañas, esas imágenes siguen pululando por internet. Claro. Las criaturas, los adolescentes, nuestros adolescentes, ¿de acuerdo? Pueden cliquear y, quiero decir, el mal ya está hecho. Entonces, cuando nos reunimos en el Parlamento pensamos, ¿qué podemos hacer
Y se, bueno, pues se plantearon un montón de si multas pecuniarias, si tal, si cual. Y al final se sacó una normativa que prohibía, y la primera que la aplicó fue París, el que se permitiese exhibición de anuncios sexistas en espacios públicos. ¿De acuerdo? Ya no se podían utilizar las calles de todas las ciudades y ciudadanos para transmitir determinado tipo de mensajes publicitarios. Pero de todas formas es que hay mucho más allá, como bien estamos diciendo, que un observatorio, como comenta Nuria, tenga una única persona para poder hacerse con la cantidad, porque, bueno, dicen que cuando se ha presentado también, ¿no? Quería personas que estuvieran fuera de la publicidad. Yo creo que eso es imposible. Todos los seres humanos estamos imbuidos del mundo de la publicidad. Es constante. Y la preocupación grave también es qué estamos haciendo con el sector, como hemos dicho, con el colectivo adolescente. Porque en el marketing, corrígeme si me equivoco, la persona que se dedica a publicidad les llaman los émbolos. Es decir, son los más influenciables. Y luego, por otra parte, tampoco tenemos dinámicas educativas para que sepan verdaderamente deconstruir, analizar qué espacio ocupan las mujeres y los hombres en los anuncios, quién es la voz de la autoridad, por poner algunos ejemplos. El eje pasividad-actividad. El hecho de que nosotros tengamos que estar cargando constantemente, ya no solo, porque también es una cosa que ahora se está haciendo con los hombres, el tema de la tiranía de la belleza. O sea, que tú estés contando a un adolescente una y otra vez que solo importa el proyecto cuerpo, o sea, que lo más importante en la existencia de una mujer es ser deseada, ser admirada, ser al final un objeto para el deseo ajeno, no un sujeto de deseo propio. A todas estas cosas, luego nos extraña que cada vez haya más chicas adolescentes con problemas de anorexia, que es la tercera enfermedad crónica, ¿no?, occidente, en el mundo occidental, que haya dismorfias, bulimias, es decir, es que ya no es simplemente coger y decir, vale, estos anuncios se tienen que retirar. Es que empezamos a dar dinámicas de análisis, porque claro, un anuncio habla de políticas corporales, de políticas de afectividad, habla de todo. Y toda esa educación no la están recibiendo, por otra parte, en clase para poder defenderse. Y también me interesaría mucho remarcar el hecho de campañas en positivo. No podemos estar todo demonizando y diciendo, lo retiro, que sí. Campañas en positivo deberían las instituciones estar empezando a pensar ya cómo podemos hacer una publicidad, por lo menos la institucional, donde hay otros paradigmas de afectividad, donde se respeta el colectivo LGTBI, ¿de acuerdo? Donde hay un paradigma de masculinidad que no tenga que ver con el dominio, el más guay es el más malote y es el que está más bueno. O sea, que hay otras maneras también de relacionarnos. Pues sí, hay artistas que tampoco llegan al público en general que ya están deconstruyendo y criticando la publicidad desde hace mucho tiempo. Lorena Wolfer, Cindy Sherman, y muchas artistas, ¿de acuerdo? Barbara Kruger. Y eso tampoco, o sea, podríamos aprovechar eso para hacer una especie de guerrilla visual y hacer también un contradiscurso que llegara a gran parte de la población. Porque yo entiendo que si pensamos que las empresas se van a autorregular, que además nos van por delante porque lo fagocitan absolutamente todo, tienen psicólogos, sociólogos, me refiero a las grandes marcas, que se van a autorregular y tal, y luego además, bien, sí, controlemos y tal, pero tampoco vamos a estar fiscalizando, tendremos que empezar a plantearnos, darles herramientas, y me vuelvo a referir otra vez a la educación, para que puedan deconstruir, ¿de acuerdo? Y que se den cuenta que les están vendiendo además de un producto. Que lo tengan súper claro. Y campañas en positivo, para que vean también que hay otra manera, que necesitan también otro tipo de referentes donde mirarse. Entonces, yo creo que eso es lo más. Y en cuanto a lo de Europa, pues sí, tomaron pusieron en práctica esta serie de normativas. Y en Europa, ¿qué pasa? Pues lo mismo que aquí. Es que, es decir, te encuentras anuncios sexistas en el mismo Bélgica, cuando estábamos reuniéndonos, era increíble. O sea, ibas por la calle y decías, mira, nos estamos reuniendo por esto y fíjate ese anuncio. Carteles enormes en la calle. Que hay anuncios sexistas, yo me atrevería a decir que en todas las partes del mundo, ¿eh? Y como bien ha dicho Nuria, ya están hilando muy fino, que hay que tener mucho cuidado porque ya no se trata de coger y decir voy a retirar una imagen de una simulación de una violación tumultuaria, es que son muchas cosas de mujeres fragmentadas, etcétera, 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 cosificadas, sí, todo con mucho glamour y todo muy estudiado a nivel técnico para que parezca precioso, pero se están vendiendo muchísimo más. Y como bien ha dicho también la compañera que trabaja en publicidad, sí, es cierto, la mayoría de las ocasiones es la propia sociedad la que se ha movido a través de asociaciones feministas, etcétera, que han puesto el grito en el cielo, porque claro, si no, parece que estamos normalizando cosas que no deberíamos estar normalizando en ningún momento. Entonces, yo creo que con eso, luego si queréis, porque claro, no sé ni qué tiempo me queda. Emilia, dime. Puedes seguir, ¿eh? Aún tienes tiempo. ¿Sí? Sí. Vale.
Pues hay una página que me encantaría recomendar. Estás a la mitad de tu tiempo. Solo. Ah, vale. Vale. Vale, es por no robar el tiempo ajeno. No, no. Hay una página que se llama Stop Female Death in Advertising y habla de esto, que últimamente se ha puesto muy de moda imágenes, por ejemplo, de modelos que simulan que están muertas. O sea, increíble. Vamos, mujeres al lado de contenedores de basura. Todo esto sin perder en ningún momento el cuerpo del deseo, pero acribilladas a tiros. Esta persona, que es una investigadora, ha cogido todas estas imágenes para denunciarlo. Y hay anuncios tanto de Australia como de Estados Unidos, como de Turquía. Yo no sé si se mostraron simplemente una de ellas, porque justo me he impreso imágenes como estas. No sé si... No es que no se debe ver nada bien. Sí, sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Claro, de un contrapicado con un señor en lo alto de la escalera y la chica toda guapísima, pero ¿qué le ha pasado? La ha tirado por las escaleras, está muerta. Es decir, está más claro. Por un lado sí que hay una frenada que sí que se ha puesto en algunas campañas, pero por otro lado estas imágenes siguen. ¿De acuerdo? Aquí en España me atrevería a decir que esto no lo consentiríamos, pero sí que hay países donde se está mostrando este tipo de publicidad. Y bueno, pues que tenemos ya que darnos cuenta de que yo vuelvo otra vez a insistir, igual porque me dedico a la educación, que tendremos que empezar a implementar o estos temas a nivel transversal en las asignaturas que ya existen, o crear una asignatura que se centre en esto, que no solamente códigos espaciales lumínicos, que es lo que se suele dar en publicidad, pues eso, qué relaciones se están estableciendo de poder, qué paradigmas de feminidad y masculinidad estamos transmitiendo, no sé lo que significa un picado o un contrapicado, ¿de acuerdo? Porque pienso que es muy, muy, muy importante, porque se pasa en la vida con los mensajes mediales. En internet, en la televisión, entonces quiero decir, es como, y el uso y abuso de los medios no te da una capacidad para poder deconstruir las imágenes de una manera coherente. Con lo cual, yo creo que falta también dar herramientas a nivel educativo, me parece súper importante. Y bueno, yo creo que más o menos lo he intentado resumir todo, pero que bien que nos extrañamos de una serie de cosas, igual que el tema este de hipersexualizar a las figuras de modelos que parecen prácticamente niñas. En fin, es que habría para hablar, ya venga el mercado de la carne, en sentido de que cada vez buscan a modelos más que parezcan más lolitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, luego nos echamos las manos a la cabeza cuando dicen educación sexual en los centros. Entonces, a ver, me da la sensación de que jugamos un poco a doble banda, que les estamos dejando a la gente joven bastante desamparada a la hora de poder, por lo menos, defenderse de que entiendan qué les quieren contar, más allá de lo que a priori parece. Pero bueno, yo animaría también a grupos de investigación y de estudio para campañas en positivo o algo así, porque no puedes demonizarles absolutamente todo y dejarles sin referentes. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Yo creo que están más preparadas ahora que lo que estábamos nosotras, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que tienen más acceso a la información, yo creo que tienen más educación sexual de la que tuvimos nosotras. Dependerá de bueno, nosotros no tuvimos ninguna. Más información sí tienen, que la estén aprovechando o que la sepan cribar en esta sobreinformación que reciben constantemente, ya no lo tengo yo tan claro. Yo tengo una hija adolescente y nosotros hablamos mucho y hablamos de todo y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su visión, pero quiero decir que ellos tienen mucho más acceso a la información de la que hemos tenido nosotras. Y yo creo que cuando nosotros teníamos 15, 16 años éramos mucho más marquistas, que más tontos que de lo que son ellos. Bueno, ellos también son un poco tontos en otros aspectos, pero que la sociedad avanza, que están... Bueno, yo veo a mi hija y a sus amigas y el tema del feminismo lo tienen súper claro y el tema de la igualdad lo tienen súper claro. Hace poco me pasaban un jueguecito de estos de un doctor tiene que operar a su hijo que acaba... hay un accidente de coche, muere el padre, el hijo va a un quirófano y entonces llega el doctor y dice, o llega el médico y dice, no puedo operarlo, es mi hijo, ¿por qué? Bueno, y la solución es, pues porque es la madre. Y entonces te llama la atención sobre que siempre tiendes a pensar en el médico. Bueno, la historia era esa.
Total, que yo se lo pasé a mi hija y ella no tuvo ninguna duda, ninguna duda. Es decir, no le dio ni una vuelta ni media. Eso es un gran avance. Sí, ¿qué? Sí. Yo como profesora de secundaria que he sido, como he convivido mucho con el alumnado tiempo, pues, por ejemplo, el tema de la deconstrucción del amor romántico, las relaciones afectivas tóxicas, o sea, cuidado, ¿eh? No es tan... Quiero decir, sí, por un lado, tienen muchas cosas claras a nivel intelectual, que me parece fenomenal. Pero luego el tema de la política corporal, la afectividad, las relaciones sexuales sanas, y me refiero a no tóxicas, no sé, yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, en serio. Yo quizás es que soy más positiva y más optimista, pero yo los veo más preparados de lo que lo estábamos nosotros. Y que se ha avanzado mucho. Y que hablabais de la publicidad sexista. Hoy en día ya no, pero seguro que en los años 60 en Estados Unidos había publicidad racista, que hoy en día ni se concibe eso, porque la sociedad ha avanzado afortunadamente y nuestra sociedad también ha avanzado. Por supuesto que tenemos que tener claro que todavía existen todo lo que comentabas tú, Montse, pero no seamos tan negativos. No, no, sí, yo no soy negativa. Estoy todo el rato hablando de campañas en positivo, claro, y de no demonizar, pero tengo que decir lo que yo he visto en mis años de experiencia en secundaria. Uh-huh. Y lo que veo cuando analizamos anuncios, y como ha comentado Nuria, es que ya no es necesario que salga una cosa que sea tan sumamente ofensiva, que saben perfectamente que no la pueden ni hacer. O sea, es que se está hilando fino también. Pues, ahí lo dejo. Vale. Pues ahora le toca el turno a Alejandro. Alejandro, te de silenciar, si me deixa. Ara. Ara. A veure, te sent? Ara, jo, oh, perfecte. Jo crec que ho he fet jo i... Sí, molt bé. Ja ha quedat així. Se'm sent, no? Alejandro és president, sí, de AUC, Associació d'Usuaris de la Comunicació. Una associació emparentada amb ASICOM de tal manera que ens intercomuniquem habitualment i inclús intercanviem socis. A que sí, Alejandro? Sí. Sí, perquè a més Alejandro és un valencià resident a Madrid. Dedicat professionalment a la investigació de mercats en el camp de la comunicació, el màrqueting polític, la imatge corporativa i l'anàlisi de la presència en els mitjans de comunicació d'empreses i institucions. Ha sigut director gerent de màrqueting de RTVE, membre del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Madrid i ha tingut càrrecs de responsabilitat en l'Agència de Protecció de Datos, el Código d'Autorregulació de Contenidos Televisivos e Infància i l'Observatorio de la Publicitat i el Consejo Assessor de RTVE, entre altres. En el terreny educatiu, Alejandro Perales ha sigut professor en diversos centres i en àrees lligades a la comunicació com la Universitat Europea de Madrid, Universitat Ramon Llull, Universitat Juan Carlos, ICADE i un llarg, etc. I continues donant classes, perquè avui vens d'una classe. Sí. Just, també. Efectivament. No has parat. No he parat. No. Pues tens 10 minuts més o menys per a parlar del que vulguis. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per comptar amb mi. Ahir vaig estar en una altra taula rodona de SICOM. Esteu molt, molt actius allà sobre el tema del joc i avui parlem del tema de publicitat sexista. Bé, bueno, jo estic tan d'acord en tot allò que s'ha dit que no vull retornar als arguments, diguem-ne, generals, no?, que s'han plantejat aquí sobre el tema de la violència masclista, sobre el tema de la publicitat sexista. Jo faré una intervenció més, diguem-ne, més a peu de carrer des del punt de vista de les dificultats que una associació com la nostra, que és una associació de defensa dels drets de les persones usuàries, no?, en la comunicació en general i en la publicitat o les comunicacions comercials en particular, trobem en aquest camp específic, és el de la publicitat sexista. En primer lloc, hi ha un problema des del punt de vista d'acció, perquè vaig parlar d'això, d'actuacions en general, de la publicitat sexista com a part de la publicitat il·lícita i deslleial en particular. Tenim una dificultat que és una dificultat conceptual. O sigui, quan parlem del discurs publicitari, que el discurs publicitari parla o bé dels productes
que se promocionen o bé de les persones que utilitzen aquest tipus de productes. I estem parlant d'argumentaris que estan relacionats amb els valors funcionals dels productes o amb els valors simbòlics que en realitat són de les persones que utilitzen els productes, per dir-ho així, per dir-ho d'una manera esquemàtica. En general, quan parlem de l'actuació contra la publicitat il·lícita, el camp dels valors funcionals és molt senzill, no? Perquè parlem d'ingredients, parlem de components, parlem d'utilització, parlem del preu, és a dir, parlem de qüestions que són qüestions que es poden tasar més o menys, que es poden mesurar d'una manera més o menys objectiva, i parlar d'una publicitat il·lícita en aquest camp és relativament senzill. Quan parlem de qüestions més ideològiques, si voleu, com és el cas de la publicitat sexista, això necessita una interpretació de valors simbòlics que estan absolutament arrelats no tan sols al discurs publicitari, sinó a la pròpia societat. I en aquest sentit és molt complicat traslladar, per exemple, a un jutge o traslladar, diguem-ne, a una instància arbitral qüestions relacionades amb qüestions ideològiques, no? Jo crec que valdria també, si parlem de la publicitat, com s'ha dit aquí, racista o d'altres tipus de publicitat, però en el cas de la publicitat sexista és absolutament clar. Per això, en primer lloc, parlar de la dificultat de, diguem-ne, de posar negre sobre blanc una actuació normativa, diguem-ne, recolzada en la normativa de publicitat sexista en instàncies externes. En segon lloc, jo diria que fent un poc una xèssia, si voleu, de la normativa, un poc en la línia d'allò que la Núria estava fent abans, podríem parlar, diguem-ne, de tres tipus de publicitat sexista. I també des del punt de vista de l'actuació i de la major o menor dificultat d'actuació contra eixa publicitat sexista. D'una banda, diguem-ne que d'una banda tindria la publicitat denigratòria o vexatòria, que és la que ha estat més evident durant molts anys, perquè es relacionava directament amb la violència masclista i diguem-ne que era molt, molt evident. S'han posat aquí alguns exemples contra els que nosaltres hem treballat i hem actuat algunes vegades. Eixa publicitat denigratòria i vexatòria és la que també la gent fa una relació directa o més directa entre allò que parlàvem de la violència masclista i la influència que la publicitat vexatòria o discriminatòria puga tenir en eixa, diguem-ne, el revifament o en el desenvolupament o el manteniment, si voleu, d'una societat patriarcal i de la violència masclista en diferents nivells o intensitats dins de, diguem-ne, d'eixe contenidor de la cultura patriarcal. Tindríem una segona part o un segon tipus de publicitat que seria la publicitat discriminatòria. La publicitat és d'estereotips, que és aquesta publicitat en la qual els homes fan unes coses, les dones fan uns altres, i els homes no poden fer les que fan les dones, ni les dones que fan els homes. Jo diria fins i tot que si parlem, per exemple, de joguines, és més complicat ja parlar de que els homes facin coses que les dones facin coses. I encara, tot i que hi ha una gran dificultat i una gran diferència entre les joguines, està fent-se, diguem-ne, més un discurs més normalitzador quan les dones o les xiquetes utilitzen joguines clàssicament masculins, com és el baló de futbol, que els xiquets als anuncis fent un dinar en una cuina de joguets, no? És a dir, encara tenim ahí una situació molt, molt curiosa en el punt de vista, diguem-ne, de la publicitat infantil, no? Però no solament en la publicitat infantil, en general, quan parlem de béns o parlem de serveis, diguem-ne, del món quotidià, hi ha una discriminació molt clara, no tan sols perquè les dones apareixen fent unes coses, sinó perquè les dones no apareixen mai fent altres coses, que volia dir. Diguem-ne que és un tipus de publicitat sexista per omissió, per dir-ho així. És també molt dificultosa de plantejar en aquest tipus d'instàncies externes, no? Hi hauria una tercera que seria, que s'ha parlat aquí també, que seria la publicitat cosificadora, no? La publicitat, diguem-ne, que el que fa és convertir el cos o parts del cos, com diu la publicitat de la dona, en un reclam sexual, no? I sobretot que es veu
quan és més evident la desvinculació entre el cos i el producte que s'està anunciant. Quan no hi ha tanta desvinculació des del punt de vista conceptual, és més difícil posar-la de relleu, però està ahí també, no? Clarament. I ahí podem parlar des de la publicitat de prostitució que s'ha parlat aquí, fins a la publicitat de cosmètics, no? Que pareix que té una coartada més, diguem-ne, més excusable pel el tipus de producte i la vinculació que es pot establir entre la gratuïtat de la utilització cosificadora del cos i el producte del producte que s'està parlant. Això és una dificultat intrínseca a l'hora d'actuar contra la publicitat sexista. Però tenim també una dificultat extrínseca i és perquè tenim un món que és el món de l'autoregulació. Nosaltres actuem molt en el món de l'autoregulació perquè és una de les vies fonamentals que tenim, no? Nosaltres hem presentat decenes de reclamacions d'autocontrol i progressivament, si fem una anàlisi històrica, veurem com, doncs, a mesura que han passat els anys, ens donen més i més i més la raó a l'hora de retirar o de modificar determinada publicitat sexista. Abans costava més i diré que almenys, no? Però és un... A hores d'ara és una via fonamental, perquè si no tinguessin la via de l'autorregulació pràcticament no tindrien res. Per què? Perquè d'altra banda tenim els tribunals. I anar als tribunals és complicat, és car i sobretot passen anys per aconseguir una sentència en primera instància, que després tens que anar a l'Audiència Provincial, que després tens que anar al Tribunal Suprem, que guanyes o no guanyes. No? Nosaltres hem guanyat alguns casos al Tribunal Suprem de Publicitat Sexista. Dels pocs casos que hi ha, pues si hi ha quatre, pues dos poden ser nostres. No? Però és una via molt complicada i també perquè depèn molt del jutge i diguem-ne de la sensibilitat que pugui tenir un jutge en aquest cas o en aquest camp. No? Nosaltres hem tingut, per exemple, jutges que ens han negat la legitimació activa de presentació d'una demanda de per policia sexista perquè no som una associació de dones, per exemple, no? Sinó una associació de consumidors. És absurd. Això ens ha passat en algun cas de Ciment, que també coneixes tu, no? Que coneixeu vosaltres així com, no? Clar. És a dir, que tenim una dificultat afegida a la pròpia dificultat del procés. I enmig tenim un buit absolutament gros en contra o en diferència del que passa en la resta de la publicitat il·lícita. I és que no tenim un procediment administratiu de reclamació. És veritat que tenim observatoris de la dona que fan una tasca molt meritòria, que fan anàlisi, que fan... requeriments als anunciants perquè voluntàriament els anunciants es retiren o modifiquen una publicitat, però el que falta, i és absolutament fonamental i és absolutament incomprensible que sigui així, és que no hi ha autoritats en el món de la publicitat sexista, és a dir, autoritats com pot ser els instituts de la dona, o els ministeris correspondents, o les conselleries correspondents a les comunitats autònomes, en capacitat administrativa per actuar enfront d'una denúncia administrativa, obrir un expedient i sancionar. I sancionar en multa o en retirada d'aquesta publicitat. Això no existeix. Existeix en la publicitat de salut, existeix en la publicitat de cotxes, existeix en la publicitat del que vulgueu, però no existeix en la publicitat de joguines, en la publicitat que vulgueu. Però no existeix en el món de la publicitat sexista. I això és un buit molt important, perquè nosaltres tenim, al cap i a la fi, tres vies d'actuació. La via de l'autoregulació, la via de la sanció administrativa i la via del tribunal, dels tribunals. Si es lleves la possibilitat d'actuació administrativa, si les autoritats en el món de la dona, els instituts de la dona, etc., no tenen aquesta capacitat administrativa reconeguda per la normativa, estem llevant de les possibilitats d'actuació en contra d'aquesta publicitat il·lícita, una de les vies fonamentals o més importants. I fonamentalment és això el que volia dir. És a dir, des d'un punt de vista quotidià, del dia a dia, el problema és doble. És un problema conceptual, és un problema de sensibilitat i d'enteniment per allò que estan cridats, diguem-ne, a prendre mesures contra aquest tipus de publicitat i és un problema clarament legal, no? I de procediment administratiu d'actuació. Mentre no canviem això,
I jo ara per ara no veig ni tan sols en els programes electorals dels partits que estan al govern una voluntat clara de, en un tema que pareix que, en fi, que la publicitat sexista pues, és un tema secundari, és un tema fins i tot per a molta gent excessiu des del punt de vista del cel dels que estan en contra d'això. És a dir, hi ha un masclisme de grau zero que fa que si la publicitat sexista no és molt cridanera, qualsevol actuació és absolutament exagerada en contra d'aquest tipus de publicitat. Tenim una publicitat que és veritat, que s'ha dit aquí, que les grans marques han deixat alguns d'aixòs camps. És a dir, la publicitat clarament denigratòria pues, ha perdut camp, però, per exemple, la publicitat discriminatòria encara està molt present en marques molt, molt importants. I és veritat que la publicitat més vexatòria o més cosificadora pues, està quedant també en qüestió més marginal, aquí s'ha parlat, pues, qüestió els camions eixos que porten les fotografies o els folletos de les discoteques o tal, no? Però és un poc al final l'escuma d'un problema que és un problema molt més pregó, no? I molt més important, no? I que té, com dic, difícil resolució si no canviem també l'estructura d'actuació administrativa. I res més, moltes gràcies. Gràcies a tu, moltes gràcies a tu. És que has parlat ara mateix dels camions i m'he recordat de que havia dit que posaria el vídeo. Carolina ja no està, que és la que el ho ha posat. Vaig a intentar posar-ho jo, no sé si sabré, però bueno, vaig a intentar-ho per a que veges els camions. De tota manera, no patisques perquè eixa publicitat nosaltres hem presentat demanda en tribunal, és a dir, que conec exactament, que conec el cas. El cas és que en eixos camions, i no sols camions, sinó hi ha, per exemple, que no sé si Núria també ho va veure, un parell d'imatges de Pricelània, que és un altre cas que va passar així també a València, bueno, va estar sí. Per tot Espanya. Era que se volia agafar a les xiquetes, xicotigües, de 8, 10 anys, 12, per tal de preocupar-se en preparar-se per a quan arribara el príncipe blau, ¿vale? I entonces sí. Els pares li deixava, estava un cap de setmana en un hotel allí i totes vestides de rosa i se pintaven les ungles i se ensenyaven a maquillar-se i tal. Bueno, pues tot això va aparèixer en Canal 9, bueno, abans de Canal 9 va estar en la televisió andalusa, en la televisió gallega, en Telemadrid crec que també, però bueno, va vindre sí. Així i se va enterar... Vam fer nosaltres una reclamació. Sí, nosaltres també. Sí, sí. Sí, sí, junts, vosaltres i nosaltres junts, sí. I recorde que a Canal 9 els van enganyar perquè els van colar com si fos un reportatge normal. I era un reportatge publicitari. O sigui, damunt de posar això en una televisió pública, damunt no van pagar res. O sigui, els va eixir gratuït. Entonces, clar, això era, bueno, increïble, vaja, no sé. Bueno, sí, perquè es presentava com una era una novetat de celebració dels aniversaris. Sí, sí. Igual que van al lloc de les boles, pues, anaven al lloc de les princeses. Sí, sí. Així. I era un regal que els feia els seus pares, a les xiquetes, no? Sí, sí. És tremendo. Vaja. Ja, als xiquetes i a les companyes de la classe. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estic intentant ja llevar-vos el silenciador a totes, però és que no puc, no sé per què. A lo millor vosaltres s'heu posat també. Candy, mira tu a veure, perquè jo no puc llevar-te-ho. Estic intentant-ho. Núria, tu ja estàs, tu ja pots parlar-hi. Sí. Montse, també. És que, clar, hem arribat ja al punt de poder parlar tots, fer preguntes. Mireu a veure. No, ara, Alejandro, no sé què passa. Mira a veure si tu te pots reiniciar, perquè no me deixa. No sé per què. Esteu totes menos Alejandro.
Esteu totes. Però jo és que... Ja està. No, jo és que havia desactivat el micròfon. Ah, per això sí, jo ho intentava. Quan no parle, desactivo el micròfon per descarregar un poc el... Sí, però és que ara, com ara ja és el moment de la conversa oberta, doncs pues ja podem preguntar, reflectir, parlar, el que siga, no? O sigui, se pot. Inclús, jo crec que els observadors, com n'hi ha, són poquets, si vols, Alicia, estic intentant, perquè veig que vols preguntar alguna cosa, doncs podries preguntar, sí. Parla. Pregunta, Emilia? Sí, parla. Sí. Sí. Bueno, jo pues, no puc més estar més d'acord en tot el que s'ha dit, m'ha paregut superinteressant. I n'hi ha un tema que a mi me suscita una reflexió, no? Estic d'acord en tot el que heu dit. I jo recordo en els anys 90, que quan jo treballava en consum, que vam fer tot un estudi, tot un treball també de la publicitat, no? De la publicitat tan sexista com de rols de gènere, de tot el tema de la publicitat bèl·lica, etcètera. Però jo el que me plantejo és, pel que havíeu comentat, anem a veure, una empresa, no està clar que la publicitat, que és, bueno, pues, que és molt agressiva, això sí que se denuncia pront, però la més sutil, això que passa desapercebuda, clar, al final una empresa contrata a una altra, una empresa de, que siga al Corte Inglés, me dona igual, contrata a una empresa de publicitat per a que li faci una campanya, val? Que li costa uns diners. Quina és la finalitat? Vendre. Si aconsegueix vendre, aquesta campanya és bona. Dona igual, si proteste, per això fa que se venga més, serà bona. I perquè, per exemple, el que comentàvem, no? Que ja n'hi ha determinades imatges que les pròpies empreses rebutgen perquè no venen. No perquè siguin més conscienciades, sinó perquè no venen. Per tant, jo crec que ahir el paper, tal vegada, de la societat seria ahir, ser de dir, val, no comprem fent boicot aquells que tinguin publicitats, perquè és una manera que les empreses li diguin a aquestes empreses de publicitat que es costen diners, no? No me facis una campanya que me faci vendre menys. Però a voltes, Alicia, no sols sí. És per no vendre, sinó per el perjudici que els prové de que la gent se monte en contra. Jo recordo una campanya fa poc de temps, no sé si un any o una cosa així, d'unes ulleres que era MO, M-O, no? Sí. Vale. I entonces, no sé què va ser, que la gent se va muntar en còlera i va muntar-los un pollo, vaya. Y entonces van llevar rápidamente, o sea, se van a asustar y van a demanar perdó y tal, y van a llevar el anuncio y tal, y ya no volen saber res més de les feministes ni dels grups, no? Entonces, a voltes, no sols és per no... Per això jo crec que és molt important la societat, el rebuig de la societat en... Clar, efectivament. La participació ciutadana. Ahí és on anava jo, perquè al final... Sí, perquè si hi ha una empresa... O bé en ventes, o bé en la imatge, que és una forma de vendre's. Tu confies en una marca quan una imatge que a tu te resulta, i això fa que venga més. Si li deteriores la marca o li deteriores el producte i no ven, clar, això és l'únic que com a empresa, en el seu balanç, li pot fer que actue. I tot la, el perquè... la credibilitat. Efectivament. Perquè ara me pregunto, Cementos La Unión este, qual de rentable li ha sigut aquesta campanya tan bèstia que va fer? Perquè, clar, tot el món, si haguera fet una campanya, el cemento és un elemento de hormigón que sirve para unir, no se li haguera prestat atenció a ningú. Clar. Se van passar tant de frenar que va fer que tot el món parlàrem, però no li ha perjudicat a lo millor en el negoci, con lo qual això ho legitima, no sé, és un tema sí, complex no, per això, no? Molt legítim. Avant, Càndida, que volia parlar, digues. Bueno, el tema es tan apasionante que no, que bueno, que yo creo que todas estamos de acuerdo. Yo no puedo, o sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que estaba planteando Montserrat o Monse, no sé cómo te gusta que te llamemos, Monse. Como tú quieras. Vale. Hay gente que me llama Monse, hay gente que me llama Montserrat. Estaba, bueno, pues Montserrat. Cuando ya tomemos café junta, igual te llamo Monse. te estaba diciendo, pon en la página que has nombrado. Porque a mí el tema de la publicidad me interesa mucho y sobre todo cuando doy algún taller en ámbito laboral, acudo a lo que es la publicidad para hacer ese análisis crítico, ¿no? Es una manera de entrar, porque si tú le hablas, como decía Alejandro, de lo que es el sexismo, de lo que es esto, de qué tal, pues le pones la pirámide, patatín, patatán,
la gente, pues bueno, que como que lo ve una cosa lejana, ¿no? Cuando a veces es por obligación, están en un taller por obligación. Pero cuando tú les pones esos mensajes que estamos recibiendo permanentemente y les haces hacer un análisis crítico, pues bueno, yo creo que cala mucho más. Aquí tenemos una activista que es Yolanda Domínguez, que a mí me encanta, utilizo mucho sus vídeos, sobre todo el de que hay con niños, ese de niños versus moda. Porque es verdad, tratan, o sea, cómo nos tratan de distinta manera a las mujeres y a los hombres, y cómo los niños dicen, ese es el jefe, o dice, está borracha, se están pegando. O sea, imagínate esa mente inocente, esa mente limpia, entenderme en qué sentido lo digo, cuando está recibiendo esa publicidad, puñetas, es que claro, efectivamente está ya, bueno, pues delimitando a cada cual lo que le corresponde. Entonces, es verdad que hay que, bueno, lo que decía Alicia, ¿no? A veces la denuncia, pues lo único que hace es que encima le demos más publicidad, pero hay que hacerla, porque es que si no, esto es la alternativa de que no la haces para nada, no darles publicidad, hay que hacerla. Pero no solo con eso, o sea, nos necesitamos a las personas que trabajáis con publicidad, que trabajáis en el medio, precisamente para que hagáis ese trabajo, nos ayudéis a extender el mensaje y tener una ciudadanía crítica. Y los jóvenes y las jóvenes sepan leer perfectamente lo que les quieren vender y no se lo vendan, por lo menos gratuitamente. Yo quería preguntar si hay muchas mujeres publicistas y cómo ellas desarrollan su trabajo. ¿Se diferencia mucho? ¿Ellas son activas pro, digamos, feminismo o no? ¿O son como los hombres? Pues hay de todo. Quiero decir, sí, hay muchas mujeres que son que se dedican a la publicidad. Y Hay muchas. Sí, hay muchas. Y yo es la primera vez que he conseguido una mujer publicista, porque me ha resultado muy difícil siempre, ¿sabes? Sí. He ido a buscarla, ¿vale? Adrede. No, pues sí que hay muchas mujeres. Lo que pasa es que en la publicidad y sobre todo en las agencias grandes hay un gran problema. De un problema al que estamos todas habituadas, que es que supone muchísimo trabajo, muchísimas horas, y llega un momento que las mujeres decidimos ser madres, y que eso no debería ser inconveniente para seguir desarrollando nuestra carrera profesional, como todas sabemos y todas tenemos asumido. Pero la realidad es la que es, y entonces una mujer dice, pues hasta aquí he llegado, y yo quiero ser madre, y seguir trabajando, pero no voy a estar absorbida por la agencia. Esa es un poco la realidad de las agencias. Yo digo que hay de todo, y como en todo el mundo, hay muchas mujeres y muchos hombres también, y en los clientes también hay muchas mujeres y muchos hombres, y es un tema de sensibilidad y de los valores que tenga cada cliente y cada empresa. Por ejemplo, Alicia comentaba que ella estuvo desarrollando un tema en Consum. Consum es una cooperativa, todos conocemos Consum, y Consum en ningún momento pasaría por su cabeza el hacer una publicidad de tipo sexista, no. por los valores que tiene, o se supone, o le suponemos a Consum unos valores y que no pasaría por su cabeza eso. Quiero decir, cuando hablamos de empresas, en las empresas también hay mujeres. Sí. Claro. Es decir, no solo son hombres. Sí, pero y luego no. Otra cosa que quería comentar es, Alejandro ha comentado el tema de la cosificación. Lamentablemente, hoy en día se ha pasado, antes se cosificaba mucho el cuerpo de la mujer y ahora se ha pasado a cosificar también el del hombre. Y dices, no hemos avanzado nada. En vez de avanzar en que no se cosifique, se cosifica también el otro. Yo no quiero que se cosifique el cuerpo del hombre, lo que quiero es que no se cosifique. De todas formas, esto responde a la realidad que vivimos. Existen programas de televisión en algunas cadenas que
cuyos que presentan a la mujer, no, no anuncios, no publicidad, digo programas de entretenimiento que presentan a la mujer como un objeto sexual o presentan al hombre como un objeto sexual. Quiero decir, que no se trata solo de la publicidad, no se trata solo del mensaje de utilizo determinado estereotipo o determinada imagen de mujer para vender determinado producto. No, no, también se venden televisiones, también se venden programas y la gente los sigue. Quiere decir que la sociedad está un pelín enferma. Quiero decir que todavía no hemos llegado al nivel de igualdad o de normalidad, o de asumir que todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y bueno, es, ¿entendéis por dónde voy? Sí, sí. Pero es que me vengo arriba. Perdón, me callo. No, yo, por ejemplo, también veo que es interesante la labor que a veces se hace desde el periodismo para evitar también este tipo de publicidades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 8M pasado, que el grupo de periodistas feministas Les Beatrius de aquí de Valencia, fuimos a la Plaza de la Mare de Déu y allí hicimos, por la mañana, un acto que consistió en colgar de unos hilos como de ropa, tendido con pinzas de ropa, hojas de periódicos con publicidades sexistas o publicidades de violencia a la mujer, denigratorias, con malos títulos y tal. Entonces era curioso ver a las personas que paseaban por allí, porque era un día muy, muy soleado y muy bonito, cómo se pusieron a mirar aquello y se quedaban con los ojos a cuadros, como diciendo, ¿cómo es posible? Las pones unas al lado de otras y entonces te ves todo seguido y decías, no puede ser. Y las caras de horror que ponía, empezamos a fotografiarlas porque era impresionante. O sea, no, o sea, tú ves una por ahí en un día que vas por la calle, luego otro día no sé qué, luego en casa y no te apercibes. Pero cuando las ves todas juntas, claro, gente que no que a lo mejor no hubiera caído, de pronto estava allí. Clar. I Emília, això també passa perquè ho tenim molt interioritzat. Inclús abans, quan parlàvem de la televisió, que passa molt, si es fixeu, Juana Gallego, que és una professional que admire molt, va fer una explicació una vegada en un programa de Salvados i totes les presentadores dels principals programes, no, són xiques superjoves, superguapes, i ells no són ni tan joves ni tan guapos. Vull dir, és que n'hi ha una obsessió per que la dona estiga sempre perfecta. Sí. Que és que això és molt preocupant. I després en la publicitat, que també s'ha comentat que ara, o sigui, no avancem, ara també se cosifica a l'home, no? Aquestes sí. Publicitats en uns cossos, n'hi ha uns cànons de bellesa que són super preocupants, que això també ho ha comentat molt bé abans Montse, que està fent molt de mal en la gent jove, perquè la gent jove està començant-se a obsessionar en estar superprima, superguapa, ara amb tot això de les xarxes socials, d'eixir guapíssima en una foto, la retoquen. Això la culpa la té tant la publicitat com els propis mitjans de comunicació que contínuament estan traslladant aquest missatge. I també m'agradaria recuperar una cosa de la companya observadora d'Alicia Gavarà, que com de contradictòria és la situació, no? Continuem fent publicitat masclista, però alhora n'hi ha més publicitat feminista que mai. Hi ha feministes, es fan tasses, es fan camises, no? Tenim una... Anem tots ara amb camisetes de feminisme, però darrere d'aixes empreses, aixes pròpies empreses també han fet... s'estan aprofitant, no? S'ha explicat molt bé així, no? Moltes d'elles no han après la lliçó i el que fan és aprofitar-se del moment, perquè estem en un moment en el que si no eres feminista no estàs a la moda, però realment o eres per la moda o eres perquè realment tens uns valors, no? I la veritat és que és molt preocupant. I també abans ha comentat Candy, no?, el cas del sushi, que aquest cas l'explica en l'anàlisi. Era un esdeveniment gastroeròtic, no? Jo no ho havia sentit en ma vida quan vaig llegir el cas. Eren dones nuetes, es posava el sushi damunt i la gent anava allí a menjar. Afortunadament van aconseguir cancel·lar aquest esdeveniment, però el restaurant, a la primera de canvi, no volia anul·lar l'esdeveniment. És que és tremendo. O sigui, jo quan vaig veure això, perquè es veu que era un esdeveniment que ja que estava de moda, no? Que es feia, un gastro eròtic, eh? I sempre les dones, mis nuetes i el sushi i damunt. La veritat, molt sorprenent.
I el que has dit de la joventut que té l'obsessió per el cos i tal, l'obsessió que van al gimnàs i passen hores i hores ahir, bueno, és un sacrifici increïble, perquè això, passant de què? Tantes hores, no? No n'hi ha terme mig. I abans has de veure, és que també ho ha comentat la companya de publicitat, que està superbé que la teva filla, perquè les noves generacions de dones venen apretant fort, no? Sí. Som molt conscients, tenim moltes ferramentes, però al mateix temps, aquesta quantitat d'informació i de coses que tenim, a vegades va en contra, perquè, per exemple, molts joves tenen accés a pornografia, i això està fent que consideren que això sigui el model de tindre relacions sexuals, i això s'està veient en la enorme quantitat de violacions en grup. Que estan ocorrent, no? És a dir, ahir hi ha un problema, és de veres que les dones que a vegades fem més de valdre, però després també continuen havent molt... s'ha de trencar el mite de l'amor romàntic, no? Hi ha moltes parelles tòxiques. Jo vaig fer una vegada un reportatge també de violència masclista i quan parlava en una de les associacions de Ciutat de València, a l'Anna, em comentava això, que tenen molts casos de víctimes de violència masclista que són joves, no? Jo inclús... tinc amigues meues que estan en una relació que ell clarament està sigui masclista en ella, està maltractant-la, ella no ho veu clar. I dius, no són conscients. Claro, no és conscient. Com no ho pot veure clar, no? Si té la meva edat, estem cansades de veure... Però quan tu estàs dins... Això és que me vol. Això és que me vol molt. I és de veres que encara n'hi ha molt que avançar ahí. És el experimento de la rana. És el que nos passa. I tant, sí. Sí, sí, sí. Sí. Jo també el que me pregunte és la publicitat quan se dirigeix a les dones o bé és per tot el tema de les cures i de la llar o bé és per el cos i per exemple van a vendre cotxes i les dones que apareixen quan són homes, doncs són homes conduït i perquè els encanta conduir, no? Però quan són dones, apareixen unes dones en un tacó així d'agulla, supervestidíssimes, o sigui, la típica estereotipada dona de directiva, que hi ha poquíssimes, però bueno, són les que els agrada segurament el tindre cotxes bons i tal, no? I sempre apareixen elles supervestides, supermaquillades, entrant en el cotxe, ¿no? Mientras que los hombres, pues, conduixen. Entonces... Pero es que se hacen estudios de mercado continuamente y se analiza el perfil del consumidor. Esto las grandes marcas lo tienen muy, muy a la orden del día. Sí. Y entonces saben, conocen muy bien a sus clientes. Busquen al cliente. A sus consumidores. Entonces, hacen auténticos análisis súper exhaustivos de lo que les gusta a sus clientes, lo que no les gusta, lo que les motiva, lo que no les motiva. Yo no digo el sushi bar, este erotic bar, pero por ejemplo empresas como Nike, como no sé qué, grandes marcas hacen muchos análisis del consumidor y entonces los conocen muy bien. Entonces sí, de todas formas yo insisto, hemos avanzado de la publicidad que se hacía en los 80 y en los 90 a la publicidad que se hace ahora. Se ha avanzado mucho. Antes no veías nunca jamás a una mujer conduciendo un coche en un anuncio de coches. Hoy en día también, las mujeres también compramos coches. Es decir, esto no es un negociado del hombre, es un negociado de la persona. Y hoy en día también se ven mujeres que conducen coches en los anuncios de coches. No, antes solo eran hombres. Sí, pero ¿cómo se ven las mujeres que compran los coches? Estaba diciendo. No son mujeres normales que entran en un coche y preguntan, ¿este coche cuánto vale o qué? Ah, pero porque a cada persona, a cada consumidor, a cada cliente nos interesa una cosa diferente. Quiero decir... Aquí hay mujeres muy estereotipadas, perfectas. Perfecta. Pero fíjate, esta Blanca... estando de acuerdo, y supongo que, claro, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, esto es como cuando dicen, no, se hace telebasura porque es lo que quiere la gente. Yo creo que también hay una responsabilidad social que tienen las grandes empresas que romper todos estos prejuicios cuando han sido temas de racismo contra el colectivo LGTBI y sexismo, o sea... No pueden decir, no podemos estar anclados en, y porque lo están fomentando, están retroalimentando
esta sociedad violenta y machista. Como usuarias, aparte de como feministas, como usuarias y usuarios, tenemos que exigir un tipo de publicidad que cree valores positivos, no valores de dominación, de subyugación. Sí, pero mira, por ejemplo, grandes marcas como Nike organizó una campaña hace poco, lo que es, yo la vi en internet, no sé si era en Estados Unidos o en Europa, y entonces sacaba a Serena Williams, no sé si era Serena o la hermana, estas dos tenistas que son lo más de lo más, jugando un partido de tenis. Y entonces la publicidad lo que contaba era, serás lo que quieras ser, llegarás a donde quieras llegar. Era un mensaje de... No la vi esa, sí, la vi. Como de empoderamiento de la mujer. No era en España. Yo creo que era en Estados Unidos. Sí, sí. Y era una de estas tenistas, simplemente ella estaba jugando un partido de tenis y por medio salían imágenes de mujeres bomberas, de mujeres haciendo todo tipo de cosas. Y el mensaje que daban, además creo que esto salió... En el confinamiento, no recuerdo, pero el mensaje que daban era: llegarás a donde quieras llegar, nadie te va a poner límite, just do it, el rollo este de Nike, que no vende tanto un producto, sino determinados valores, el storytelling y todo esto que se lleva tanto ahora. Pero esto es una excepción, ¿eh? Pero las grandes marcas lo están haciendo. Vale. Y después de las grandes marcas irá el resto. Yo, de todas maneras, si hablamos, por la línea de lo que estás comentando, si hablamos un poco con perspectiva histórica, a mí la impresión que me da es que efectivamente, porque además estamos acostumbrados a dar charlas sobre este tema, siempre ponemos anuncios de los años 60 para que se vea hasta qué punto ha cambiado la publicidad, porque vemos anuncios que hoy serían absolutamente, digamos, inimaginables, ¿no? Imaginables. Yo he tenido casos donde me he encontrado en esa tesitura que la opinión pública, por ejemplo, publicitaria, era que era exagerado el presentar una reclamación contra ese anuncio, y he dicho, hablemos dentro de 5 años. Ah. Y a los 5 años, con la misma persona que habla, dice, pues efectivamente, visto ahora ese anuncio, hace 5 años me parecía normal y hoy tienes razón, digamos, tienes una razón casi, casi póstuma, ¿no? Porque ya habíamos pencado todo lo que teníamos que pencar en ese caso, pero entonces, digamos, con la perspectiva histórica se veía que ese anuncio pues era un anuncio claramente sexista, ¿no? Yo creo que los ejemplos más llamativos de la publicidad sexista que tienen que ver con el tratamiento vejatorio y discriminatorio van a ir desapareciendo porque ya han ido desapareciendo. De hecho, antes lo comentabais también, de hecho, hoy por hoy casi ese tipo de anuncios se hacen como una manera de precisamente de generar notoriedad, de llamar la atención, y por lo tanto quien genera notoriedad pues al final genera GRPs y al final pues genera conocimiento de marca, ¿no? Y entonces se hace conscientemente para generar polémica, ¿no? Pero eso ya es muy indicativo, es decir, el hecho de que un anuncio que antes podría pasar como normal hoy se utilice precisamente para crear un poco polémica desde lo políticamente incorrecto, pues indica que ha habido cambios, ¿no? Yo creo que la publicidad y ese tipo de publicidad, yo creo que digamos cada vez va a quedar en ámbitos muy marginales, lo que aquí se comentaba de las discotecas y cosas de este tipo, ¿no? La publicidad, en cambio, de cosificación del cuerpo, yo creo que va a ir a más y ha ampliado el target, claramente, como habéis dicho, a los hombres, porque vivimos en una sociedad, digamos, que está basada en la utilización del cuerpo y en la visibilización del cuerpo como objeto, ¿no? Por lo tanto, tanto si está vinculada al producto como si no está vinculada al producto, ahí realmente yo creo que no vamos hacia atrás, sino al contrario. Se está aumentando la utilización del cuerpo como reclamo sexual en todo tipo de productos, en el caso de mujeres casi niñas, ¿no? Esa sexualización de la infancia cada vez es más clara, y yo ahí creo que vamos hacia adelante, ¿no? Pero, y luego hay un tercer ámbito que me parece en el que tenemos que poner mucho hincapié, o hacer mucho hincapié o poner mucho el foco, que es en la parte de la estereotipia, ¿no? Porque muchos anuncios, los anuncios al final son trozos de vino, son trozos de vida, ¿no? Donde se muestra pues relaciones cotidianas, ¿no? Y en estas relaciones cotidianas, precisamente porque son cotidianas y porque ese machismo cotidiano está perfectamente asumido e integrado dentro de la gran mayoría de los ámbitos sociales, pasa desapercibido.
y no solamente pasa desapercibido, sino que cuando alguien lo denuncia, la persona que lo denuncia parece exagerada en esa denuncia, ¿no? Parece que tiene, digamos, una militancia, digamos, muy, muy pronunciada para ver aquello que los demás no ven. Y, digamos, está obsesionado o obsesionada con el tema del sexismo, ¿no? Yo creo que ahí, en ese campo, es en el que más trabajo se debe hacer, porque ahí es donde hay más sexismo por ocultación, como antes me refería. Es decir, ya no solamente cuando las mujeres aparecen haciendo determinadas cosas, sino cuando nunca aparecen haciendo determinadas cosas o adquiriendo determinados productos que en el mundo, digamos, del mercado sabemos que son productos que no tienen género o no deberían tenerlo. Y un ejemplo muy claro para mí en esto es el de la publicidad de juguetes. La publicidad de juguetes, las niñas han ido, y lo decía antes, han ido aumentando su rango, digamos, de producto enormemente, pero en cambio los niños no. Y todavía sigue siendo un ámbito muy estereotipado, pero hoy por hoy es más fácil encontrar en los anuncios niñas con productos que hasta hace muy poco tiempo eran exclusivamente de niños y ahora son de niños y niñas, que productos que hasta hace muy poco y todavía hoy siguen siendo exclusivamente de niñas, ver a niños en ese tipo de, digamos, de entorno publicitario. Con lo cual, digamos, cada uno de esos ámbitos tiene una dinámica diferente desde el punto de vista histórico. Pero yo hay una cosa que tengo absolutamente clara, y es que tanto si hablamos de publicidad vejatoria, como si hablamos de publicidad cosificadora, como si hablamos de esa publicidad un poco de grado cero, ¿no?, digamos, de machismo cotidiano, todas ayudan a la violencia de género. Y eso es algo que también es muy importante tener en cuenta, porque a veces se hace una lectura de la legislación publicitaria pensando que solamente se debe actuar contra aquella publicidad sexista que coadyuva a la violencia de género. Una mala lectura del derecho legal. Y eso lleva a pensar a mucha gente que si no hay denigración o vejación o cosificación, no hay, digamos, promoción o no hay, inducción directa o indirecta, cercana o lejana, a la violencia de género. Yo entiendo que toda la publicidad sexista, que es publicidad machista, es incluso la que cosifica al hombre, es publicidad machista, toda esa publicidad, digamos, coadyuva a la violencia de género. Y eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahí hay un tema también, Emilia, que es el que es preocupante de lo que estava dient Alejandro, crec que era de manteniment de rols. Clar. Perquè inclús el construir anuncis és dels xiquets, són planos tallats, músiques estridents, i bé, les xiquetes poden anar jugant a futbol, però que un xiquet passi el motxo, això és molt raro. Els de les xiquetes són en tonos pastel, tonos rosa, fundido encadenado, sí. Detrás d'una escena a altra. O sigui que jo crec que aquest manteniment d'estereotips és molt preocupant, i sobretot perquè jo crec que jo també estava pensant abans, doncs, els anuncis dels anys 60, que a més moltes les hem conegut, inclús en la tele, no? De soberanos, cosa de hombres, llega a casa, no le molestes, que sírvele una copa, no? Que és tu trabajo, és servirle una copa i traer les zapatillas. A tot això ara seria impensable. Però sí que n'hi ha una altra, però n'hi ha una altra publicitat sutil, que és tienes que estar mona, moníssima, no? I arreglada, i estereotipada. I la publicitat enganyosa d'ara que cola molt en moltes persones i no se n'adonen. Sí, perquè és més quotidiana, perquè presenta escenaris molt quotidians i molt assumits. Sí. És que són els micromachismos. Los micromachismos. Sí, a mi el terme micromachismo no m'agrada molt, però sí. Pues es que es súper representativo de lo que quiere decir. Estamos súper rodeados de micromachismos. Y luego yo también creo que es súper importante el uso de las palabras. Más allá de la anécdota de decir miembros y miembras, es muy importante el lenguaje inclusivo. Es muy importante hablar de personas, hablar de ciudadanía. Y yo creo que eso es una responsabilidad de tanto de los que hacemos, de todos los que generamos cualquier tipo de comunicación. Hagamos un artículo en prensa, hagamos un anuncio, hagamos un copy para un texto, para una cuña. Tenemos que tener siempre las gafas de lenguaje inclusivo, porque se empieza por el lenguaje, o el lenguaje es una representación de lo que estamos viviendo.
Sí, sí. Totalment. I al final el llenguatge inclusiu no, el que busca no és que, per exemple, se desdoble membres i membres, sinó busca el llenguatge inclusiu, el que vol és fórmules que incloguen a tots. Clar, clar. És una cosa, de fet, és una cosa, estos dies en el tema de la pandèmia estem veient constantment el mèdics i infermeres. És una cosa que jo també pensava que estava superat. Clar, que estava superat i és com... No està superat per a res, i com molt bé has dit, el llenguatge és un reflex claríssim d'en quin moment ens trobem. Sí, sí, i la premsa és molt responsable perquè li costa molt a la premsa en els titulars buscar, l'altre dia, no? El Ivan busca jefe de premsa, no? I les Beatrius tuitejaven, i jefa igual també, no? És a dir, pots claro. Direcció de premsa, és que hi ha claro. Tinguem un llenguatge que afortunadament està molt enriquit i, vamos, tenim paraules de sobre per a poder... que tot el món se senca inclòs. Estos grups feministes és el que fan quan veuen este tipus de missatge en els diaris o en els periòdics o en les xarxes socials, pues, en comptes d'estar furibundes, pues, diuen, mira, en comptes d'això, per què no poseu l'altre? Són constructivos. Exacte, sí. I en moltes ocasions ho accepten. Ho accepten també perquè ve de la part de la professió, no ve de fora. No? I, a més, ho fan molt suaument. Vaya. A mi el canvi més important o que més me gusta a mi és el de los AMPAs. Las AMPAs. Las asociaciones de madres y padres de alumnos. Sí. Yo creo que eso ha supuesto un avance muy grande. Uh-huh. El introducir este concepto, este término. Yo quería decir una cosa, Nuria, con respecto a lo que has dicho. Está claro que yo soy ferviente defensora del lenguaje inclusivo. Más bien yo diría no sexista, pero a mí me preocupa una cosa. Si generalizamos demasiado los genéricos, es que al final el imaginario colectivo... La representación son varones. Y si no se nos nombra a las mujeres no existimos. No, no sé si me estoy expresando. Es como una desazón que tengo, que yo muchas veces ves un texto muy largo, no porque no te da tanto genérico, ¿no? Pero y dices, es que al final están hablando de hombres. Las mujeres... O sea, es que necesitamos estar presentes en el lenguaje y en el texto. Yo sé que a veces desdoblar es un poco farragoso, pero yo soy partidaria de que quienes tienen la sensibilidad ya creada, de vez en cuando hay que desdoblar. Oye, que yo me aguanto parrafadas que no, vacuas, que no tienen nada que decir y realmente que nos nombren a nosotras y a nosotros, ¿cuándo? Pues no lo veo tanto sacrificio. O sea, un poco parar, si es que... De todas maneras, es farragoso porque estamos acostumbrados, porque toda la vida se ha dicho señores y señoras y a todo el mundo le ha parecido normal que se utilizara ese tratamiento, ¿no? Y es de lo más clásico. Vale, a las 11. Sí, però estic totalment d'acord amb tu, Candy, perquè durant tant de temps com el genèric masculí ha servit per a tots, no? Les dones han estat com excloses totalment, però sí que és de vegades que n'hi ha alguns contextos en què el desdoblatge este és un poc més complicat, com en un titular de premsa, a vegades en la premsa escrita, i sí que amb això el que volia dir és que pots, si no vols posar jefe o jefa, no? Pots posar alguna fórmula... La direcció... Claro, la direcció, alguna fórmula per a que tot el món... Però que en moltes ocasions cal fer el desdoblatge, no? Inclús a vegades, quan he fet alguna presentació, he començat en el femení. Benvingudes i benvinguts, perquè com durant tant de temps hem sigut invisibilitzades i sempre les segones, no? Inclús jo estic molt a favor d'aquestes iniciatives perquè les dones sempre han estat esborrades i és molt perillós. Invisibilitzades. Exacte. Pero mucha culpa también la hemos tenido las propias mujeres, ¿eh? Quiero decir... Ay, Blanca, quítate la culpa de encima. No. Yo no me siento culpable, insisto. Yo no me siento culpable. Pero yo creo que las mujeres hemos sido nuestras propias enemigas. Y nos hemos cortado muchas veces... No estáis de acuerdo. Es lo que en violencia de género se llama la indefensión aprendida. Claro. Cuando tú no has hecho un análisis, cuando tú no lo sabes, lo normalizas. Claro.
Es que, fíjate, a veces, yo en reuniones sobre todo de padres y madres, cuando hablas de la educación, enseguida te salen madres, no, pero es que nosotras somos las primeras culpables porque a ellos les hacemos hacer unas cosas y a ellas otras. No sé si os habrá pasado. Y claro, es que es un poco las mujeres siempre culpabilizándonos, ¿no? Y es que lo hemos aprendido, lo hemos mamado. Y si no tienes otras referencias, lo normalizas, ¿sabes? O sea, que las mujeres tenemos la culpa porque nos han dicho, tu sitio es este, pero claro, hay que quitarse la culpa. Vos vaig a proposar una cosa abans de concloure. Podíem citar, per exemple, algunes coses que poguérem, que foren pràctiques per a lluitar contra aquest sexisme? Ai! S'heu quedat... No és fàcil, Emilia, no és fàcil. No, ja sé, ja. Però... És que no sé si t'he entendido, Emilia. Com a propostes en positiu o... Propostes, clar. Per a solucionar. Sí, però més que per a solucionar... Per aportar. Per aportar, sí, per a lluitar pràcticament. I d'alguna manera, en l'àmbit, per exemple, periodístic, s'ha dit el que se deuria fer, no? Per a trencar en eixa normativa de sempre repetir el que s'ha fet sempre, no? Bé, jo crec que una cosa molt clara, que ja hem comentat, el tema del llenguatge inclusiu. Com? El llenguatge inclusiu, perquè és algo... muy fácil de que cambiemos, bueno, no es fácil cambiar el chip, pero es muy fácil tenerlo presente y tenerlo ahí. Y en el ámbito de las empresas que contraten a otras empresas, que estaba diciendo abans, ¿qué sería? Efectivamente, hacerlo saber cada vez que fan anuncios que considerem sexistes, deuríem fer-lo saber, no? Públicament, per a que... A mi saps què se m'ocorreix ahir, Emilia? Ja seria la ciutadania, no responsable. Sí, però té que haver-hi també perquè la ciutadania responsable o té mitjans també, o també de la bona voluntat de la gent que està liderant el moviment feminista, que estarà en un cos personal important. No se pot deixar tot a les seves esquenes. No, tot no. Clar, no, però que està clar que ahir t'han d'anar de la mà l'administració i la societat civil. Hi ha un observatori, per exemple, a mi se m'acaba d'ocorrir, per dir alguna cosa pràctic. Per exemple, tots els anuncis que estava dient Alejandro, que han anat a autocontrol i es han retirat voluntàriament les empreses, s'haurien també de donar a conèixer, de dir, vale, tot això no és tolerable, perquè les empreses ho incorporaren de dir, no, aquí sí el van retirar una vegada, perquè clar, si això se queda anonimitzat, no se sap, no sé com dir-ho, el fet de dir, o sigui, el codi ètic que tenen les empreses d'autocontrol, val? A lo millor donar-los difusió de totes aquelles coses que s'han rebutjat i que han tingut que retirar, que això és un cost per a les empreses que no té el resultat que busquen. I això podria ser una via, no sé, i que l'administració en el observatori de publicitat, si estigués més ben dotat... No podíem exigir que aquests observatoris foren més... Perquè que a l'any tinguin, per exemple, en tot un any un observatori d'estos que tinguin només 17 denúncies, això? Però ja no és només denunciar, és que hauria de visibilitzar tot això que potser a nosaltres, i quan se mos passa desapercebuts, per dir, ostres, que fort és denunci, i jo no m'havia donat compte. I informar a la societat de què és el que està fent i què és el procés que està portant endavant aquestes denúncies, no? Emilia, és que aquest observatori, quan jo l'he estudiat, pareix que sigui invisible, perquè jo estic convençuda que si és al carrer a preguntar a la gent, tu sabies que hi ha un observatori contra la publicitat, molta gent especial de la moda, com no està present en xarxes socials, no se dona a conèixer la seva tasca, i això és una llàstima, perquè és el que tu dius, al final, durant un any, la poca feina que fan... no té cap de sentit, i de fet abans quan comentàvem també que era important posar exemples de publicitat
correcte, positiva, l'Observatori Andalús té un canal de YouTube que posa exemples de publicitat masclista i de publicitat que té una perspectiva de gènere i que respecta a tot el món. I això ho hauria de fer també l'Observatori, però la veritat és que li falten recursos. O sigui, està com infra, com ha dit abans Candy. Però igual nostra labor és pressionar a los... Presionar y poner, introducir este tema en la calle y extenderlo y comentarlo y en todos los foros hablar de él para que se sepa y para que se llegue a... Y yo tenía una pregunta... Bueno, si voleu pressionar en això, jo crec que és molt important també pressionar en que tinguin capacitat d'actuació administrativa. Jo torne al començament. És a dir, si tenim institucions de seguiment, de vigilància de la publicitat sexista, però no tenen capacitat administrativa d'obrir expedients, de sancionar, de retirar publicitat, com passa en la resta de la publicitat, bueno, està molt bé i jo crec que és molt important donar-li visibilitat i fer públics els informes i els èxits, no? Que han aconseguit de vegades requerint dels anunciants, però ahir tenim una mancança en l'administració que és absolutament fonamental i que jo crec que tot el moviment en aquest sentit hauria d'enfocar-se també en reclamar legitimació d'actuació administrativa. Sancionadora, concretament, no? Clar. Sí, sí, està bé, està bé, està bé. Parece que tendríamos que empezar por la RAE. També. Sí, sí. Yo también pienso que es muy importante estar en red y que, por ejemplo... actuar en red. Trabajar unidos, trabajar junto al Colegio de Publicitarios de la Comunidad Valenciana, junto a la asociación esta que hay en Castellón, de la UGI, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Quiero decir, hay organismos, hay asociaciones, unámonos todos y presionemos y busquemos visibilizar esto. Y que si existe una institución infradotada, presionar al que toque para que la doten de mayores recursos. Uh-huh. Porque ¿por qué no lo cuelga en la web? ¿Por qué no actúa en redes sociales? Porque a la pobre no le dará la vida hacerlo todo. Porque será una sola persona para hacer 24 millones de cosas. Sí, sí, clar, s'ha de contratar a més personal que faci les tasques de xarxes socials, de promoció, de tot. No. És que dona la sensació de que se crea en un moment donat, en un any, un organisme per a en unes funcions determinades i tal, i després s'olviden d'ell i com si no existira. És a dir, se funda ixe organisme i ja està. I els polítics ja no ho deixen passar i en pau. Ja no li donen més No sé, yo estoy muy vinculada a la Coordinadora Valenciana de ONGTs y ahí se trabaja muchísimo, muchísimo en red. Y en el tercer sector trabajamos muchísimo en red. Y yo estoy vinculada a una asociación de comercio justo. Bueno, pues estamos en red con la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y con la Coordinadora Valenciana de Comercio Justo. Y se avanza mucho porque estamos unidos y porque estamos en red. Si no, mi asociación, que es una hormiguita pequeñita, a santo de qué podría hacer tantas cosas como hace. Claro, claro. Porque además es la mejor manera para colegiar así especialistas. Quiero decir, las personas que estén más sepan mucho, como ha comentado el compañero Alejandro, de vale, sí, tiene que haber una serie de mecanismos administrativos. Otras personas a lo mejor se han dedicado toda la vida a hacer reconstrucción y análisis en profundidad de estos temas. El poner en valor, como decía Nuria, también las campañas en positivo. Hay Natural Shop, me viene a mí ahora a la memoria, ¿os acordáis aquella, tanto hemos hablado del tema de la estética, que sacaba una especie de contra Barbie, estatopigia, y posando y decías, hay 3 billones de mujeres en el mundo y solo 8 parecen supermodelos? Quiero decir, que también se puede poner en valor determinadas cosas. Se puede trabajar desde diferentes puntos, evidentemente, pero es cierto que si las instituciones no apoyan como toca a nivel educativo, o de fiscalizar lo que toque, o de promocionar las campañas en positivo, etc., es bastante complejo. Porque hay gente que llevamos un montón de años ya en estos, incluidos todas las que estamos aquí. Y muchas veces dices, uff, es que parece que investigues y profundices y te muevas y no hay manera.
¿sabes? Entonces, tiene que haber, sí, una red y que se pongan ya las pilas donde se las tienen que poner también, ¿eh? Sí, tot això que esteu dient és molt més pràctic que el tema d'acudir a la justícia, que no dic que no s'hagi de denunciar oficialment i que intervinga la fiscalia i que vagi als tribunals, però clar, és el que diu Alejandro, és que la justícia és molt lenta i tarden anys i anys i anys, i al final és que ja... La justícia és molt important perquè diguem-ne que consolida criteris, però no es pot deixar tot ahí, clar. Però clar, és que al final, després de tants anys, ja la gent s'olvida d'aquest cas, ja no... Sí, bueno, absolutament. I ja no se'n recorda, i no saben si han guanyat, si han perdut, no saben res, perquè arriba un moment, després de 5 anys, o 6, o 7, o no sé quants, i entonces, qui s'entera de lo que ha passat? Ningú. Lo que comentava Alejandro también, que es que para una jueza o para un juez es muy complicado, supongo, valorar cosas que tienen que ver ya con violencia simbólica. O sea, cuando la cosa no es muy grave, sea muy de vituperar a la mujer o muy vejatoria, claro, yo entiendo que una jueza o un juez también resultará complicado entender determinadas retóricas publicitarias y cuánto rango de grado de violencia simbólica hay. Entonces, pues claro, los jueces tienen problemas de formación en el tema de la decir, en, pues, en los temas de publicidad, pues, en general. Pues la formación pueden adquirirla. Sí, pero en el tema de publicidad, es decir, es un tema también generacional, es decir, sí. Ahora empieza a haber jueces que están especializados en materia de legislación publicitaria y en todo su ámbito, ¿no? Incluido la publicidad sexista. Durante mucho tiempo venían del ámbito de lo mercantil, es decir, este tema, todos estos temas les sonaban absolutamente a chino, ¿no? Pero la propia publicidad ilícita les sonaba a chino, ¿no? Es un tema también de generación. Algunos de las últimas sentencias que se han producido más significativas han sido juezas, precisamente, ¿no? Las que han dictado sentencias en materia de publicidad sexista y han generado, digamos, doctrina, ¿no? Es muy importante, la jurisprudencia es muy importante porque es verdad que cuando se consigue una sentencia es difícil que haya otro anuncio similar, ¿eh? No ya el mismo, anuncios similares, digamos, que se produzcan. De alguna manera se consolidan límites, ¿no?, para esta publicidad, pero hay que hacer otras cosas. Y las propias empresas fuchen de no caure en el mateix. Fuchen de això, sí, perquè després tu pots tenir una acció cautelar que te lleva a una campanya que t'ha costat un piló de diners. Clar, 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 i no te convé. Sí, és important. No te convé. Y luego yo, pues que para mí siempre es lo más básico, el tema educación. ¿El qué? El tema educación. Ya. Pero es que educación en medios, o sea, pero desde bien pequeñitas y pequeñitos, o sea, porque es que están imbuidos de todo eso y muchas cuestiones. ¿Cómo podemos hacer para que desde la primaria fins a la universitat, en tots els estats intermedis, hi hagi educació básica? No lo sé, yo es una de las propuestas que llevaba al Parlamento, pero claro, al final sacamos una serie de conclusiones, pero es que yo creo que es muy importante educación de este tipo. No sé si, como he dicho antes, tiene que estar en diferentes, o sea, que sea como una especie de transversal o una asignatura propia, no sé. O a través de jornades, ¿no? Talleres, claro. Son talleres y jornades. Súper importante. Tens les teues assignatures, jo recordo quan anava a l'institut, no? Igual que el feien una xerrada de l'UVH i de protegir-te en les relacions sexuals, pues una xerrada de com detectar la publicitat sexista. Jo he trobat exemples i xerrades que fan també ara de violència masclista. Jo crec que s'hauria d'incidir molt més això en tots els cursos, per els tallers i xerrades. I no assignatures reglades? O assignatures, es podria... També. La qüestió és que és una molt bona oportunitat per quan estàs parlant de publicitat, parlar d'altres moltes coses, política corporal, relacions afectives, quiero decir, es que es muy importante. Pero ya te digo, no sé muy bien. Sí, perdona. Això creu, però tinc una cosa a les 8 i mitja i ja vaig... Ah, pues ja és. Ja vaig al retras. Tinc que deixar-ho. Moltes gràcies. A tu. Ha estat molt interessant per a mi i fins una altra. Molt bé. Gràcies. Adéu. Una abraçada. Sí, jo també me tengo que ir. Sí, pues venga. Sí, pues... Súper interesante también. Y contad conmigo para lo que queráis. Venga.
Adiós. Adéu. 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 Jo també m'he despedit, que Emilia. Vale, jo vaig a posar ara el vídeo de nou. Vale. Perquè vinga, doncs està... pues ens veiem. Vale. Enhorabona, Emilia, per l'organització. Molt interessant. Vinga, vale. Una abraçadeta. Adéu. 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 I continuem parlant, eh? Bueno, si voleu, vaja. I és que m'he d'anar també, Emilia. Sí. Pues molt bé. Per a mi ja l'hora que és. I tinga que anar-se'n tranquil·la. Eres, has dit Montserrat? És Montse? Sí. Que ha dit? Uh-huh. Sí. M'ha aparegut. Sí, he parlat jo. Sí, sí. Emilia, que también tenemos que cuidar los tiempos, que la conciliación y los cuidados tienen que empezar por nosotras mismas y cenar a una hora racional, ¿verdad que sí? Claro, claro. Por eso que si quieres ponerlo, lo pones. Si lo vas a volver a poner, quedamos las personas que lo hemos visto al principio. Si quieres ya cerrar y... Porque no tiene sentido. Si se va a Montse, que nos quedemos Nuria, tú y yo aquí. De... No, no, tranquilas, tranquilas. No, 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 no. Y además es que no me sale. No puedo. Vale, no te preocupes. Está compartiendo la pantalla, pero no lo veo. No lo veo porque no me sale, no sé. Bueno, compañeras, yo me despido. Sí. Montse, un abrazo a todas, un placer. Igualmente. Igualmente. Seguiremos en contacto. Adeu. Hasta luego. Sí, sí, sí. Nuria, una pregunta. El trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a compartir? ¿Lo vas a publicar? Pues en principi, bueno, això depèn un poc de així com, no, Emilia? Sí. Jo els l'he entregat ja a ells. Ara vos dic, entre altres, perdonad un moment perquè no he sabut res del tal Àngel, que el tenim ahí i no ha dit res. I pareix que no se n'ha anat. Intente reiniciar l'àudio i no, igual no està ja. Te pinta que no està. No està, veritat. No, escuchar, yo me ha parecido entender que el tal Ángel era Alejandro. No. Iba a conectarse no, por dos. No, había un Ángel. Sí, sí. Ah, vale. Steve Ángel San Martín. No digo nada, no he dicho nada. No, no, pero bueno, lo del tema del estudi que ha fet Núria, anem. De moment, el que anem a fer ràpidament és, igual que esta webinar, posarem en la web nostra, en l'estudi i la webinar. I li donarem eixida, clar, la presentarem públicament, ho farem, sí, sí, sí. No, por compartirlo también, sí. por conocerlo y... I vos avisarem per a que... Pero si os interesa Tindrel, vaya. Sobre todo por las compañeras de la red y las múltiples asociaciones o entidades, pero ese trabajo de las compañeras que llevan todos los temas de igualdad dentro del sindicato, pues si es público, compartirlo para que ellas también tengan ahí referencias. Claro. Porque el mundo de la empresa... viene muy, muy de cerca, ¿no? Igual sí. Algunas se sorprenden y son hasta sus empresas las que has analizado. Pues pot ser. un bon grapat d'empreses i sin en l'anàlisi, o sea que en nom i con noms. Por eso. Y una cosa que a mi m'havia agradat, pues contar amb la presència, o la presència virtual, d'alguna persona vinculada a algun observatori per a que ens explicara també més el que estan fent, el que volen fer, per què no fan més, a banda de no tenir recursos i aquestes coses, no? Sí, ha sigut impossible. Ja. Per això et dic que me consta que ho hem intentat i no ho hem aconseguit. I això també per a mi és un detall important de tindre una ocasió de poder expressar, no, les seues dificultats o el que siga a la societat i que no ho facin, doncs no ho sé,
¿sabes? Me digo... Bueno, pues escucha, Emilia, sí, sí. Podríamos buscar, formular una tipo pregunta o propuesta de cara a la consellería, porque el observatorio pertenece a la de igualdad, ¿no? Uh-huh. Entiendo que pedimos que ese departamento se visualice más hacia el exterior, que claro. participe en jornadas, esa es una... que participe en jornadas. ¿Y si es una de las propuestas? I això és una de les propostes que me pareix molt interessant. I aquesta proposta, Càndida, me pareix molt interessant per a posar-la en pràctica. Mira, Emilia, en el chat poso Ángel, sí que estoy, pero no me funciona el micro ni la cámara en Zoom, disculpas. O sigui, que sí que tenim un Ángel que està escoltant-nos. Molt bé. Ai, pues m'alegre, Àngel, perquè... Ara, Àngel, ara sí que pots parlar. Ara. Àngel. Ara pots parlar. No. Diu que no li funciona a ell el micro, Emilia. Ah, perquè jo l'he deixat lliure. Sí, sí. És perquè no li funciona, segons ha posat. Bueno, vale. Pues, no sé, pegarle una vuelta a Emilia a esto para que hacer como a FICOM o sumamos más entidades, sí, sí. Exigiéndole o pidiéndole a la administración que organice, que cuando organice cosas de igualdad, la persona que lleva el observatorio le veamos la carica y que nos conozca. Claro, no solo por claro. Sí. Me pareix bé. No sé, se me ocurre por fomentar este trabajo. Está bien, sí. Pues bueno, moltes gràcies a totes per haver estat a passar esta vesprada així, que ha sigut interessant i profitosa. I bé, si voleu veure més, en la web estarà la sessió que hem tingut. Molt bé, moltes gràcies. Vale. Bona vesprada. A vosaltres. Un beso. Adéu.